Bienvenidos a miradas. Estamos repasando el Salmo 119, comentando uno o dos versículos cada día. Como el Salmo está dividido en 22 estrofas de 8 versículos cada una, siguiendo el alfabeto hebreo, cada día leemos una estrofa y comentamos uno o dos versículos de la misma. De esa forma, siempre tenemos delante el tema del Salmo, lo cual nos permite entender mejor el mensaje de lo que comentamos. Este Salmo, el capítulo más extenso de toda la Biblia, está dedicado a cantar las riquezas de la palabra de Dios, mencionada con varios sinónimos. En esta estrofa que hoy leeremos, los sinónimos son palabra, ley, mandamientos, juicios, testimonios y estatutos. Vamos a leer los versículos 17 al 24 del Salmo 119, que dicen así, Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Ahora, como ya hemos leído los ocho versículos que forman la tercera estrofa del Salmo, vamos a leer de nuevo los dos versículos que comentaremos hoy en nuestra mirada. Los versículos 19 y 20 del Salmo 119 dicen así: Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. La primera frase de estos dos versículos afirma algo de gran interés para cualquier creyente sincero, pues el salmista comienza diciendo, Forastero soy yo en la tierra. A lo largo de la escritura descubrimos que los creyentes no se sienten ciudadanos de este mundo, aunque vivan en él, sino como pasajeros en tránsito hacia el cielo, que mientras viven aquí son un testimonio vivo de Dios para los demás. La segunda frase de este versículo 19 dice así, No encubras de mí tus mandamientos. Esto, a la luz de la frase anterior, viene a decir que insiste en pedir a Dios claridad para entender sus dichos. O de otra manera, que Dios no cierre la comprensión de su palabra para él, porque sabe de su riqueza y quiere disfrutarla plenamente. El siguiente versículo, es decir, el versículo 20, dice, Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Este es un versículo chocante porque viene a decir que el salmista sufre por no saber tanto como quisiera de la palabra de Dios y sufre de forma continua. Aunque hay otra posibilidad y es que tenga un intenso deseo de ver aplicada cada día en el mundo en que vive la palabra de Dios. En todo caso debemos preguntarnos, ¿deseamos de corazón profundizar en la palabra de Dios tanto que le pedimos ayuda para conseguirlo? Y además, ese deseo si lo tenemos, ¿qué finalidad tiene? ¿Saber o darle gloria? Recordemos que nosotros también estamos en tierra extraña, porque nuestra ciudad y nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. Así que seguro podemos identificarnos con el salmista y desear mucho más fundirnos con la palabra de Dios. Y darnos cuenta que eso es mucho más importante porque somos ajenos a este mundo aunque vivamos aquí. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.